Buenas noches, bienvenidos a la ronda 13 F1 Fusión 2023. Última carrera antes del parón de 3 semanas y nos toca un auténtico clásico, el circuito de Spa-Francorchamps. ¿Veremos fundición hoy? ¿El apocalipsis? Pronto lo sabremos. Vemos el trazado, 7 kilómetros, dos zonas de DRS, algunas de las mejores curvas, algunas de las rectas más rápidas de todo el calendario y 26 vueltas en las que puede pasar de todo. Se va con el acelerador a fondo el 80% de la vuelta, velocidades punta superarán los 330 y una distancia muy corta desde la pole a la primera frenada de solo 150 metros. Por otro lado tenemos las ruedas, que por primera vez este año creo que van a ser 12, 3 y 4, que se van a convertir en ruedas de lluvia porque lleva amenazando lluvia todo el día, así que creo que vamos a tener sorpresa. Y ya pasamos a saludar a nuestros compañeros comentaristas, que tenemos por aquí a Nando. Buenas noches, Nando. También anda Diego por aquí, buenas noches. Y también está Dani hoy. Buenas noches, Dani. Y se vuelve a sumar una vez más Billo. Buenas noches. Pues vemos la clasificación. Después de la última carrera, Nando cogió más ventaja todavía. Y veremos a ver en esta carrera, porque como digo, la lluvia amenaza con cambiarlo todo. Así que va a haber una Q1 que no va a ser Q1. Hay ruedas de mojado, así que va a ser las de secos como si fueran de mojado, básicamente. Hay gente con medios. ¿Qué significa eso? Los Haas van con medios. No, ya se arrepintieron. Pues mojado, mojado ahora mismo. Está, porque no veo salir spray ni nada.
que chispea ahora mismo. La pista se va a ir mojando. Y esto nos va a servir un poco para ver por dónde van a ir los tiros en la Q2, que va a ser la verdadera. Que por cierto, escuché que hay más de un intento, o lo flipé yo. Sí. Sería demasiado. De momento, primer sector, Daniel más rápido por bastante diferencia. Pues llega Molina batiendo récord el primero, ¿eh? Díaz, 2.51, llega Molina, va primero, 47.2. Alejandro López viene bastante cerca desde la parada del autobús, pero será capaz de recortar dos décimas ahí. Queda bastante limpio. Pues le he recortado una décima, récord del tercero, segundo. Ando está ahora en vuelta. Tiene primer sector lento, creo. Sí, bastante lento. Pero bueno, a ver, hay que tener en cuenta que esto no vale para nada. Más Alejo, marca un 50. Hay un hash por ahí por fuera que debe estar dando. Y aparte va con medios, debe estar probando carrera. Es el único que lo está haciendo, el huevón. Si se parece a la carrera, tendrá ventaja. Siete paradas.
Yo creo que los neumáticos de Diego van a causar alguna baja. Ah, vale, pensé que era en carrera también. ¿Y cómo haces para solo poner una barrera en quali? No se ve que se podía hacer eso. Están intentando batir tiempos, pero ahora ya es imposible. Dios. Se va para todos lados ya. Si está en el 15 ya no puede empeorar, ¿no? ¿Sí? Pensé que era el máximo el 15. No, pues entonces, como se acumule mucho, a ver quién conduce. Ni spray ni leche. Bastante desfasados los tiempos por el por las diferentes condiciones de pista en las que los hicieron. Es 35, Alejandro López, en la recta. Lo gracioso es que el primer sector de Alejandro López es una milésima más lento que el de Molina. Dios,
se nota que se quiere ir para todos lados el coche. Tiene pinta que en la Q2 va a ser pista de cristal. Significa que puede hacer la pole. Quiero decir que cualquiera puede hacer la pole en la Q2, me refiero. Es decir, depende de los fallos de unos y otros. Y todos como ratas a pista. Claro. Vaya fail. Pues es por el tiempo, porque yo salí del 11, o sea que no es que puede. Pues todos en Outlap ahora mismo, ¿eh? Pero vamos a ver. Bandera amarilla ya, nada más de empezar. Sector 3, están todos, supongo, dejando hueco, y entonces saltó la bandera amarilla. Ahí hemos visto fugazmente las barreras de Diego. Están todos bastante juntos. Hay 2-9 primer sector. Lejos que marca 43-5. 24-1 Diego. Se va ralentizando a medida que vamos por atrás.
44-1, muy, muy lejos, ¿eh? Segundo y medio más lento que Alejandro López. Y Bandera María sector 1, alguien. Hassan, me parece que ese ha sido el que ha tenido el problema. Vamos a la última recta. Dachimont. Y dos curvas para Alejandro López. Va a ponerse primero porque va a ser el único tiempo. Aunque le acaban de batir Nando el segundo sector por una décima nada más. A la meta, 53-8. Llegará ahora Alejo. Marca un 56-0. Llega Diego. 669. Dani 56-4. Se pone tercero de momento. Llega Nando. Segundo más lento que Alejandro al final. Voy a Díaz Lina llegar. Casi es todo. Díaz y Molina, tercero, le quita a Alejo el podio y ya está, tan se acabó. Espera un segundo. Era para ver la repetición de Hassan. Ah, dale, si quieres. Esto es carrera. Puede refactorear tanto. Parece que los Hats van a salir con el medio, ¿eh?
Es la segunda carrera que tenemos de este tipo de temporada. Suele pasar. Pero es gracioso porque están los dos probando lo mismo, ya que obviamente no se pasa información. Oh. Empieza. La primera curva un poco, pero hay embudo y ahí saltan piezas, le han hecho un sándwich a un Red Bull. Se están enganchando todos. Pero thank you.
Sí. Está retirado. Voy a relanzar. Ah, pues entonces. Más puntos a repartir para los que terminen. Dios. Antonio Díaz le hicieron de todo, mira. Los llevaron en volandas entre Bisu y Diego, ¿no? Manda Alejandro López. Y ya está tirando. Ando se queda muy cerca. Molinas quedó un poco atrás. Ando ya. Quiere pasar cuanto antes.
Y además va a haber DRS, creo. Aunque no debería haber mojado, pero... recorta tanto, ¿eh? Y que se le ha ido un poco Alejandro López ahí en Scones. Diego cerca de Villo. A uno le parpadea la luz y a otro no. ¿Qué significa eso? Básicamente, porque aquí carga no hay. Alejandro López está siendo acosado, Fernando también. Está el de Nando y el de Diego con Quillo. Uy, 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 uy. Está rápido de Nando. Ahora está bastante cerca, ¿eh? Si será capaz de tomar Urruch. Perder mucho. No demasiado. Y ahora a ver si es capaz de acercarse. No le va a dar tiempo. Bueno, Diego le da para emparejarse, pero ahora queda la frenada. Sí, pasa adelante. Dani se le ha ido ya 5 segundos estas 4 vueltas. Dando la sensación de que si se pone primero, se va. Igual a ver si tarda en adelantarle. Para que nos tenga entretenidos. Ahora sale fuerte. Lo que pasa es que es peligroso porque se desgastan las ruedas hasta el punto de que empiecen a deslizar y no se lo espere. Pero ahora tiene DRS, intenta meter por dentro, le tapa el interior y ahora le quiere hacer el lacito. Se le ha ido en tracción. Pasa que ahora está muy cerca. Uy. Si no llega. Si llega a estar las ruedas de Diego, allí va. Pues se ha conseguido. Por lucha suficiente. El aire sucio que le mete. Para alejarse y que no le dé pillado. Parece que el rebuff y el DRS no hacen tanto. Pues está usando Alejandro López justo para seguido.
Y Nando no. Pues no hay tanto efecto rebufo. No, no lo veo. Digo que si... si no lo está usando, es que no, el rebufo no se nota mucho. Es raro. Y ahí va otra vez Ando. Ha ido de lado ahora Alejandro López y esta vez ha tomado bien Nando el Eurovision. Esta vez lo puede hacer. Lo tiene cerca. Le tapa al interior. Está por fuera. Se pasa Alejandro López. Ahora van andando de lado. Besito ahora a la rueda trasera. Esto en cualquier momento se van los dos fuera. Y Nando se va. Más lluvia ahora porque parece que se van mal los coches todavía. Pero también otra vez. Parece que no había un vídeo. A ver si le da o no. Bastante diferencia de velocidad. No fue suficiente la velocidad extra. Bandera amarilla, sector 1. Ha sido Fernando Pastor.
ha sido Fernando Pastor. Kilómetros por hora de diferencia. Y 300 en tu coche y 312 en el de Diego. Alejo boxes. Vuelta 9. Mira que el DRS no hace nada, no recorta nada. La sensación que me da. Te diría que al revés, si lleva poca no hace nada, porque lo que hace es quitar carga trasera, si ya la llevas al mínimo, igual no hay diferencia suficiente como para que se note. ¿Qué pasó? Ha hecho un Alonso en Fuji o en dónde.
chicos. Yo te lo sigo viendo. No, no, digo en el la hostia. En Thundercat, mete rojas. La entrada está en 1.3, es decir, depende mucho de esta vuelta y de cómo hicieran la entrada. Lina también está dentro. No sé a quién beneficia. ¿Ruedas antiguas o nuevas? El segundo sector, a ver cuál es la diferencia que le quita en un sector solo. Vas a ver lo que le pudo recortar en el primero y pasar ahora a Nando. 45.5 Nando. Será Alejandro López ahora. A ver qué tiempo marca. 44.5, pues un segundo le ha quitado en el sector 2. No entra Nando, ¿eh? Otra vez van a estrategias diferentes. Puede meter otro medio y a funcionar. Que tiene que dar un par de vueltas más todavía, yo creo. A López no le ha contado la parada. A ver. Sin embargo, los neumáticos siempre me salen que se cambiaron. Es una cosa rara esto. Tiene sentido que cuente una cosa y la otra no. Es que es lo que estaba diciendo yo.
Pues ojo, ¿eh? Pregunta es qué va a poner ahora. A distancia real. Polino no va tan lejos. Daniel Pitts. Ahora mismo, todos a 5 segundos o más, uno de otro. Ya verá el ritmo de Nando. Ahora con los blandos nuevos. Pues morados. Ahora le toca recordar a los primeros sectores de salida. Lo que pasa es que ahora que Nando se lo va a hacer ahora, la siguiente.
Ciertamente sí. Además. RS es inútil. Que si es cierto es que en dos vueltas le pilla. ¿Qué estrategia va a seguir? Tiene que llegar hasta el final, porque si no llega hasta el final, la estrategia que hizo no tiene sentido y lleva las de perder. Bueno, Alejandro López no, porque además te paro pronto. Nando. Haría que lo intentara. Cinco. Dando dos. Que ponga amarillo si para, pondrá rojas otra vez. Hablar un momento. Nada, es que acaban de decir ahí en el chat que solo se me escucha a mí, y es verdad, el TeamSpeak no manda sonido, no sé por qué. Está bugueado. No, pero es que aparte no sé por qué es. Debe ser al actualizar el TS, se volvió loco el OBS. Está pillando el sonido. Sí, hay otra ventana. A ver, hablar ahora. Hola, hola, hola. Ahora sí, la madre que me pare. Vaya fail. No pasa. Grande el test. Bueno, o el OBS, no sé cuál de los dos. No, eso es lo del OBS. Que se mueve loco a veces con los canales. Bueno, pues Nando. Y ya no López, pero vamos. Que yo creo que tienen que entrar los dos. Nando entra, no, uy, uy, uy. ¡Oh! ¡Oh, pues! Está dañado el alero, Nando. No parece mucho.
sea, que es que Alex está muerto total de ruedas ya. No sé cómo no ha entrado ahora. Y pretender aguantar 7 vueltas. Imposible, vamos. Siete, no, 9. Corremos por él. ¡Ay, wow! ¿Pero qué ha hecho? ¡Ay, wow! Bueno, pues... bueno, se han enganchado los dos. Se han enganchado los dos. Se han pegado. Dando sin alerón. El que se le ha pegado fue Alejandro López. Y Alejandro sin una rueda. Sí, sí. Pues fuera, oh. Sin rueda, fuera. Quiere llegar hasta la. ¡Wow! Pues el coche va. Con una rueda igual es más rápido que yo, Seguro. Claro, que tú y que yo, vamos. Bueno, bueno. Bonita se va por el primero. ¿Será capaz de llegar? Lo va a intentar, desde luego. El otro día, en la carrera de Assetto, el volante se le dejó de funcionar, se quedó el coche en segunda, viendo a ver qué hacía, se levantó del cockpit, quitó la tapa, lo reseteó y volvió. Va a tener problemas aquí, en las curvas de izquierdas. Y ganó, a sufrir. Seguro. Y ganó. ¡Hala! Ganó por 0,18 milésimas. Mira, mira cómo se pica el tío con tres ruedas. ¡Ay, qué fuerte! ¿Y se la repararán? Fue al final de la recta, que sí. Sí. Está ahí la rueda, en la hierba. Ojo si la cojo. Con 5 ruedas. Pero vamos, yo creo que fue culpa de Alejandro más que otra cosa. Aunque también puede ser un... ¿Y esa rueda no da safety car? Entrenando. ¡Mira cómo ha follado el tío, macho! Con 3 ruedas. Esto es increíble. Claro, si es que no puede ser tanto. ¡Hostia, no lo ha controlado! Se ha quedado sin motor. Engancha. Que no sé por qué arriesga tanto, tío. Está enganchado en plan Simón. No consigo salir. El tío ha sacado. Casi hace un se ha enganchado. Está mucho enganchado. Uy. Depende de los mods, en algunos sí te arregla. Vale, con box. A lo mejor le ponen la rueda, pero a lo mejor se tira un minuto ahí, para. Hay que curvar con tanto el. ¿Y no le va a adelantar todo Dios? Pérez, te quedan 13 segundos. Hombre, yo lo acabo de adelantar y me sacaba abajo. A ver si la arreglan. Mira, se pone de lado, tío. Me parece que se retira. ¿Hago el motor? ¿Están reparando o no? A lo mejor, bueno, lo para que no se caliente. ¿Cuántos segundos eran? A ver ahora el Pique Molina dando. Pero Nando no había perdido el alerón. Sí, pero ha entrado. Ah, vale. Pero he perdido el alerón entero de todo. Sí, sí, sí. Alejandro López, no sé si está reparando que te caga el tiempo. Vale, men, tenga daños dura. Hassan todavía no la ha pillado. Esto hace poco. Ahora mismo estará como en la NASCAR, dándole martillazo al coche. Claro, ahora. A ver, un par de acciones. Hassan le va a pillar. Aquí ha empezado todo. Le ha dado en la meta. Después. Una repetición ahí. Thank you.
Marejao. López ha salido. ¿Rueda o sin rueda? Con rueda. Pues oh, vaca. Va endemoniado. ¡Endemoniado! Tiene a 7 segundos a Hassan. Quedan 6 vueltas. Como mucho. A Dani no llega. Tiene 58. Imposible. Ni que pusiera Cheto. Ay, Dios. Yo tengo que parar otra vez o me mato. ¿Ha quedado claro de quién fue la culpa en la reta? No queda claro. Pero se movieron los dos. Tenías que poner más atrás del coche. Poner la cámara de él. Parece que Alejandro López es que va hacia Nando. Esquivarlo. Está muy lejos, tú. Toca. Pero no sé si se echa a la derecha porque el otro le está dando en la rueda. No sé. Ponte ahí. Aquí van paralelos. Y aquí empieza a ir Alejandro López contra Nando. Luego cuando se tocan, Nando se le cruza el coche contra Alejandro López. Qué accidente de Mercedes. Molina en pit. Mira tú cómo adelanta el López a Hassan. Ni DRS ni leche. ¿Qué le va a pasar? Tuve un trozo de alerón todavía ahí. Diego Bob. Has hecho bien, Diego, porque si no te pillas. Bueno. Tiene a 61 segundos a Dani, o sea que. Si te pilla Dani, es porque te la pegas. Como que podrías entrar incluso y cambiar de rueda. Joder, yo había calculado que se perdían 17 segundos en boxes, has perdido 14. Aquí el único pique que hay es entre Millo y Diego. Casi me mato saliendo. No, pique ninguno, se me va a ir Diego. Además, imagino que llevará rojo. Sí. La única cosa que le queda a López es hacer la vuelta rápida. Hay más pique de Dani conmigo que de Diego conmigo. Sí. Pues sí, pero para que le compense le tiene que sacar 10 segundos a Hassan en 3 vueltas. No lo podrá hacer. Porque está rodando 10 segundos más rápido. En 2 vueltas ya lo tiene la parada en boxes. Y Alejo parece que va más rápido que Molina. Pues con Molina acaba de parar. Molina lleva rojas y Alejo también. Dos vueltas menos tiene la rueda de Molina. Dani, vamos hasta el final, ¿no? Sí. A sufrir. Sí, que sea lo que Dios quiera. Pero vamos, llevo las ruedas reventadas, ¿eh? Ya no, yo voy a terminar en cero, seguramente. Pero es que si entro ahora, no hay ya posibilidad de nada. Que os adelanta hasta López. Mira que le lleváis 57 segundos, pero... Ya lo que pasa es que delante me gira poquísimo, tío.
No creo yo que te coja. Okay. Cuando pone gomas nuevas. Nando está haciendo las poles ahora. Se ha hecho 2-0-0 y ahora va a hacer 2-1-59. Sí, porque lleva una décima. Ah, no. No va a llegar, va a ser un poquito mejor. Pero sí. Un par de décimas. Está ahora mismo corriendo contra sí mismo. Alejandro López lo que puede intentar es hacer la pole. Sí, ahora tiene margen para parar en box. Bueno, no hay... la adelantaría Hassan, pero bueno. No hay. ¿Cómo se dice? Track limits para anular vueltas. Preguntábamos al principio si habría visión o apocalipsis. Fue lo primero. Apocalipsis. No, apocalipsis. Autoapocalipsis. Coches locos ha habido. Uy, Nando. No, no lo ha perdido en milagro. Quedó cruzado. Es que Nando también puede entrar, porque tiene 19 segundos sobre Molina. Sí, pues cuidado porque, a ver, tiene 19 segundos, pero si rompe el alerón... Sí. Ya no hay 19 segundos. Sí, pero como esto está picado para hacer la pole... Bueno, Nando ya hizo lo que tenía que hacer, ahora ya no va a poder mejorar mucho. Y entra Alejandro López, le hace el tiempo... Estable. Yo creo que sí, que lo va a hacer. Vuelta 24, 25, 23, tenía que entrar ahora. La gracia es que Nando también puede entrar. Puede no, que entre, ya, de no, hecho. Ahora mismo, si no para ahora, no puede. ¿Y qué puede? Ya nada. Que nada. 24, entra la 25. No sé, le daría. O sea, si entra en esta, aún le da. Para hacerla en la 26. Estamos en la vuelta 24. Para al final de la 24, la 25 es de lanzamiento y la 26 es la vuelta rápida. Esta es la última la que lo puede hacer. Y Alejandro López lo mismo. Sí. Que decimos que estaba a 60 segundos, ya está a 49. Madre mía, Ale, ¿cómo va? Va como un caballo de bocado. Uy, madre mía. Va a tope. Meter cuando pase Nando por meta, a ver si convenzo a Alejandro. Tenemos algo de emoción. A saber también Alejandro como en el coche. Bueno, vale, parará y ya está. Tiene ya 27 segundos para Hassan y a Dani es imposible que lo pille. Ya no, es que aunque haya reparado el coche, a lo mejor no está ahí. Entrenando. ¿Alguien se ha caído o qué? Ha ido a hacer de team principal de Haas. No, no ha entrado. No.
hay vuelta rápida, entonces. Qué raro. Bueno. Claro, que yo estaba un poco cabreado y. Y no querrá. Quiere que termine esto ya, perder los menos puntos posibles. Si entra ahora. No, no podré hacerla. Todavía puede. No. Yo voy a la 25. Voy a entrar por meta y me van a quedar dos vueltas. Pues a él le queda una. No, coño, si él va detrás mía. Exacto. ¿Ah? Es que no puede ya en Nando. Bueno, es verdad que está doblado. Bueno, si está doblado ya. Pero igualmente se aplica a lo mismo. Para lo de la vuelta rápida. Tiene una vuelta menos. Entonces Nando sí puede hacerlo ahora. Nando no puede. Cuando cruce la meta ahora ya es la última vuelta. Aunque pare ahora ya no, ya sí. No lo puede hacer. Era la anterior. Una vuelta también. No, pero yo he entrado porque es que el coche ya no. No podía girar, no giraba, hombre. Ahora Dani hace la vuelta rápida. 2-0-0. Vamos a ver si la puede entrar. ¡Sí! ¡Entra! Y pero no le vale de nada. ¡Uy! ¡Qué poco le ha faltado! Pero si está doblado, yo creo que no va a poder, ¿eh? No, no puede, no puede. Yo creo que no ha calculado mal, porque. Claro, sí, a él, lo he hecho yo. A él le aparece que sí, que va en la vuelta correcta para hacer esto. El problema es que cuando pase por meta. No, no está acostumbrado a estar doblado y no. Exacto. No cuenta cuando, con una vuelta menos. Cuando pase por meta va a acabar, no va a hacer la vuelta lanzada. Claro, luego estamos los que calculamos la gasolina siempre con. Con una vuelta menos. Madre mía, cómo va. Ponlo, ponlo la cámara. Él cree que le queda una vuelta y no. Pero bueno, a Dani no le iba a pillar. No, pero la vuelta rápida la podía hacer. Hubiera parado una vuelta antes. Claro. Dando un cara ya a la última recta. Blanchimont que le puede matar. Molina va, ¿no? Ah, ¿qué pues dice? Sí. Hostia, a ver, se le habrá ido la luz otra vez. Oh, qué puta. No, no había cruzado la meta. No jodes, en la última vuelta. Me cago en 10. Bueno, quedaría. Gana Nando. Quedaría sexto. Sí. Que estaba haciendo. ¡Oh, oh, oh! Que se mata Alejandro López. Buah. Y sigue como si nada. Pero ya. Mira qué difícil. Se lo está pasando de tal, tío. Mira. Venga. Conducción temeraria. Será posible que hace podio. En algún momento se ha dado cuenta que pasa lejos. Se ha dado cuenta de que no puede hacer la vuelta rápida. Claro. Bueno, pues. Era cuando ha visto Nando acabar y dijo, ostras, que estoy doblado. Diego, podio de Diego. Sin hacer ruido, como siempre. Hoy sí que ha sido. Y Molina ha quedado por delante de López. Sí, porque Molina claro. No estaba doblado. Claro.
Bueno, pues vamos a traer a la gente. Una vuelta más y Dani me pilla, ¿eh? Es que las gomas nuevas se notan mucho. Te he sacado yo. He salido justo delante tuyo. Te he sacado al final. Alejandro se ha ido. Bueno, el tercero ha sido entonces. Yo. Diego, oye. Alejo. Vamos a traernos a Alejo. User was moved to your channel. Y a Nando. User was moved to your channel. Bueno. Muy buenas. Muy buenas, señores. ¿Qué tal? Felicidades a los tres porque ha sido una carrera complicadilla. ¿Qué va? Un poco. Empecemos con Diego. ¿Qué tal has encontrado la carrera aquí después de sus abandonos? Poco que contar. Si no llegase por lo de López, lo de Molina y demás. Nada, yo mi carrera ha sido con Billo y Dani. A ver, el que menos ha fallado, pues ha quedado adelante. Ya. Y ya está. El que sea tercero es un milagro total. A Molina no sabemos qué le ha pasado, se suponemos que se ha desconectado. Pero yo creo que se le habrá ido la luz, le pasó antes de empezar. Es verdad, ostras. Cuando quedaba una vuelta, tío. Yo cuando lo he visto, en principio pensaba que se había chocado, pero claro. Ya. Bueno, al final ha sido eso. ¿Y tú, Alejo, qué tal? Bueno, en tierra de nadie. Claro, igual, encontramos, lo he encontrado todo, pero bueno, yo qué sé, a ver, al final boté agua un poco, pues si pasaba algo, porque si no estaba claro que no podía hacer nada. Y creo que Alejandro López, pues supongo que tuvo algún accidente, creo que sí, porque vi por ahí trozos y luego lo vi ya lento y por eso. Ha ido al final, pues, con tres ruedas para llegar a boxes. Ostras. Pero luego ha podido continuar y ha podido continuar. Sí, sí, sí. Pues bueno, nada, ya te digo, me lo he encontrado. Bueno, el tercero me lo he encontrado, el segundo más todavía. Ya. Bueno, estamos viendo las repeticiones, a ver si vemos la repetición del accidente. Y ya por último vamos con Fernando. Carrera emocionante hasta el incidente, ¿no? Hola, buenas. Similar a Silverstone, más o menos. Sabía que tenía más ritmo que Alejandro. Entonces él ha parado antes, me ha hecho el undercut. De manera que se notaba una barbaridad. Ha puesto los rojos y creo que sí, me estaba quitando segundos por vuelta. Va, claro, para muy pronto. Yo digo, voy a alargar un poco porque si no, aquí vamos a hacer dos paradas. Que tampoco sé si hubiera cundido. Igual sí que hubiera cundido en estas condiciones. Sí. Y digo, bueno. Al final. Lo que recuperas al principio luego lo perderás, entonces estira un poquito y nada, en cuatro vueltas me he echado encima de él y lo que no sé qué ha pasado en la recta, de pronto veo que me toca por detrás y nos vamos contra el muro. Yo ya sí estaba adelantándole en paralelo, ya me he echado para la trazada buena, para la izquierda y no sé por qué me ha tocado, la verdad. Tengo que revisar la RP, a ver. Estamos ahora mismo poniéndola, la quiero ver. Es que en vivo no lo he entendido, la verdad. Pues ha sido que la rueda delantera suya se ha ido con la tuya, con la trasera. Os habéis enganchado, porque os habéis movido los dos, yo creo. Uno y otro, y pues mala suerte, mira. Pero claro, tú te has quedado sin alero y con daños y es... A ver, repítelo otra vez, porfa, que justo acabo de llegar. Ahí va la rueda. ¿Cómo hace chispa el coche? Es una joder, qué putada. Dios, vaya hostia. Y veas, iba a colocar un poco la salida y estabas tú ahí. Y yo creo que yo tuve un lance de carrera, pero no. Me ha hecho un Vettel Weber en Turquía. Pues. Sí. Pues creo que la culpa del. De Alejandro. Por lo que veo. A ver. En la onboard de Nando no parece que Nando cambie la dirección. No. Yo me estaba viendo ya para la izquierda, para la trazada buena. Pronto, digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, ¿y cómo se la ha tomado él? ¿Mal te ha dicho algo o no? Mira, es que es un enganchón más sí, raro. Es que joder, raro. Mala suerte, Yo creo que están prácticamente los dos en paralelo todavía, ¿no? O sea, no creo que ninguno se mueva hacia el otro, es que justo una rueda se engancha con la otra. Sí. Uno lleva más velocidad que el otro y ya está. Y, claro, y justo a poco que uno se mueva un centímetro ya la rueda choca. Lo de Molina ha sido la luz, seguro. Sí, lo de Molina, supongo.
De todas maneras, Nando, cuando has puesto en la vuelta 13 rojas, ¿pensabas llegar hasta final con ellas? Pues iba a improvisar. Digo, veremos los tiempos, a ver cómo van. Porque... claro. Yo creo, digo, si meto duras, no sé cómo va a ir la cosa. Digo, voy a meter rojas, que sé que ha metido el rojas y le van de puta madre, porque me estaba quitando sí. segundos por vuelta. Entonces, digo, le voy a copiar la estrategia. Y luego, sí, yo creo que parar en la vuelta 10 y luego volver a parar en la vuelta 18, 19, yo creo que habría sido una buena estrategia de victoria. Sí. Dos paradas. Que bueno, al final he hecho dos, pero una ha sido involuntaria porque he ido sin el alerón delantero durante sí. todo el circuito. Pero bueno, he conseguido... No esperaba ganar, pues digo, después de la hostia que me daba, ya veremos el coche cómo queda. Y se notaba que de atrás se iba muchísimo más, pero bueno. De hecho, casi me mato en Neo Roche al adelantar a Molina, pero bueno, he podido salvarlo. Bueno, sí, la verdad es que hubiera... Yo creía que queríamos que iba a entrar Alex cuando lo habéis tocado la primera vez. Iba a entrar y ya poner a rojas hasta el final. Pero yo creo que él se ha hecho la idea de que no ibas a entrar y dice, pues yo tampoco. Pero claro, llevaba cuatro vueltas más que tú, entonces no podía ser. Oh. Entonces nada. Bueno, pues nada. A ver... ¿De la Oye, próxima? Ahí va la mía, la RP. Sí. Esta va a ser buena. Estilo Alonso, de veras. Estilo Alonso. El caso es que no sé si rompí alerón o no. Di por sentado que sí, pero no lo veo por ahí. No, no parece. Yo me he chocado también una de las veces y son duros porque... Sí, sí, me he dado una buena contra un muro y he aguantado. Que debió ser exactamente igual que la mía, pero sin golpear, ¿no? Dani, íbamos los tres. Bueno, si es la de... Dani, Diego y yo. No, pero esta no ha sido. Hay una que yo creo que se ha chocado. Sí, bueno, no lo sé, ya no. Yo estaba a punto de trompear cuando me estabas pasando tú y por no llevarte por delante. Sí, sí, sí. Al final he trompeado yo. Buah, pero es que a mí también se me ha ido ahí, ¿sabes? Cuando estaba saliendo, se me ha ido también de atrás. Mira, ese. No, a mí se me ha ido igual que a Dani. Bueno, ya la próxima carrera, ahora hay parar, ¿no? Mira, ahí está el primer toque. Sí, sí. Ahora ya un paro, que viene bien. ¿Y la próxima cuándo? ¿En septiembre el primero o cómo? Al final de agosto. Ya de agosto. Sandboard. Muy bien. Bueno, pues. Bueno, nos veremos allí. Nada más. La imagen de la repetición. Del día. Ya te digo. Y la rueda por donde viene. La rueda se ha quedado ahí un poco. Oye, Alejandro en el foro dice que deja el campeonato. Pero, ¿y después de perder la rueda, le han puesto la rueda? Sí, sí, sí. Ostras. Se ha tirado un minuto en box. Ah, vale. Me lo ha adelantado todos. Y sí. Alex dice que lo deja. Bueno, ya lo ha dicho antes. Que su coche no va igual que el resto. Tiene un mes, tiene un mes para enfriarse hasta la próxima carrera. Ahí está. Hacerlo después de justo después de esta carrera no es el mejor momento. No, no parece. Bueno. Pues nada, señores. Bueno, despide la transmisión. ¿Cómo? Pues nada, ahora tenemos tres semanitas. Después Sandboard. Y a ver si sigue habiendo fundición. Apocalipsis. Catástrofe. Así que hasta entonces nos despedimos. Nos vemos en la siguiente. Buenas noches y gracias por estar por aquí. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Chao, chao.